deseada a quien me quieres. Soy su maestra de cuarto grado A y los voy a acompañar durante este año escolar 2020-2021. Hoy vamos a conocer nuestra aula de clase. Para comenzar, tenemos en la puerta el PIC, la visión y la misión. Y el PIC no es más que cómo convivir en la unidad educativa Generalísimo Francisco de Miranda, basado en principios éticos y valores. El objetivo es mantener una buena comunicación en el ambiente educativo. La visión y la misión, que no es más que cómo aplicar esas estrategias para que esos principios, esos valores, tengamos un buen ambiente de trabajo y una buena convivencia. Seguidamente tenemos el perfil del egresado, que son las competencias que ustedes deben de ir adquiriendo durante el año escolar. La oración de la mañana, que no podemos olvidar, como todos los días lo hace la profesora Ibe, en la hora de la excelencia, y la deben hacer al inicio de sus actividades diarias. La lista de útiles escolares, el horario de atención a los representantes, que debe ser entre 6:45 y 7 de la mañana, porque después de allí nos dedicamos a ver las clases como tal. Del lado izquierdo tenemos las afirmaciones que debemos aplicar, que debemos tener siempre en cuenta, como yo sí puedo, yo soy sano, yo soy capaz y yo soy inteligente. También tenemos las normas de oyente, las normas de hablante, las normas de cortesía que debemos poner en práctica en nuestra vida y en nuestro quehacer cotidiano. Recuérdense las de cortesía, buenos días, por favor, gracias. Tenemos el proyecto de aula, donde vamos a ver los temas que vamos a trabajar. Comenzamos con el crear recuerdos, que no es más que recordar lo que ya hemos visto en el año escolar anterior, los valores que debemos poner en práctica en nuestra vida diaria, como el respeto, el amor, el trabajo, la solidaridad y la tolerancia, entre otros. También tenemos las inteligencias múltiples, que son las habilidades que vamos a ir desarrollando, que ustedes van a ir desarrollando durante el año escolar. Y nuestro código de ética, que no es más que las normas que debemos mantener dentro y fuera de nuestra aula de clase. Bueno, queridos estudiantes, vamos a pasar la lista de los estudiantes inscritos hasta el momento. Abauche Andrés, Castellano Victoria, Colmenares Valentina, Correa Andrés, Gómez Leticia, González Alonso, Graterol Juan, Guedes Sebastián, Aris Guillermo, Hernández Valentina, Lovera Angélica, Lozada Verónica, Lugli Samuel, Morales David, Palencia María Ángel, Ramírez Alfredo, Ruiz Manuela, San Miguel Jesús, Silva Leana, Toro Juan, Euskaltegui Sebastián, Ventura Manuel y Vielma Osvaldo. No debemos olvidar las redes sociales en las cuales ustedes deben de pedir amistad o suscribirse, en el caso de YouTube, como Facebook Equipo Tridisciplinario, donde vamos a conseguir información general, el equipo de Facebook de tareas, donde vamos a descargar las tareas los días jueves que se publican, ustedes las descargan para que las vayan a ir realizando poco a poco. En Instagram nos pueden ubicar como Isbeclotilde, y nuestro canal de YouTube, que si todavía no se han suscrito, por favor suscríbanse como Isbeclotilde Curiel, ya que allí están todos los temas que trabajamos, los videos de esos temas que hemos trabajado, que vamos a trabajar en el primer lapso. Bueno, mis queridos estudiantes, no me queda más que desear mucho éxito en este año escolar y bueno, bendiciones para todos.